profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos, ¡gracias!
apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis del infierno ha sido. En la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta del jubileo. Se ha tocado. Es el reino de la tierra. Satanás.
salió el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de su resurrección. Aleluya.
redención. Aleluya, shalom, ya salió el sol. Aleluya, shalom, ya salió el sol. Aleluya, shalom, ya salió el sol. Le cantamos a Dios, quien nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Un cántico nuevo, Dios nos dio a
Aleluya. Gloria. El plan de redención.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estuvo en Apocalipsis 17, donde tenía que venir a revelar todos los misterios. Ningún teólogo, ningún doctor en divinidad, nadie podía abrir esto, sino el mismo Dios Todopoderoso a través del séptimo ángel. Y por eso vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido acercarnos humildemente, Señor, ante tu presencia. Esta es tu palabra, Padre amado. Queremos en esta tarde que sea tu voluntad, Señor, y permite que cada lectura, cada hermano, sea de acuerdo a tu palabra, Padre amado. Tú dijiste en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Esta es la razón, este es el motivo de estos gloriosos mensajes. Cuando vino el profeta, abrió todos los misterios y nos dejó escritos, audios, en videos, en cintas, Padre amado, en folletos. Entonces, para cumplir nuestra promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, permite esta tarde que entremos rápidamente a la escena de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 29. Dice párrafo 29. Esa es la razón que a mí me gustan estas convenciones del Evangelio completo. Uno oye a la gente llorar y gritar y alabar al Señor, porque ha entrado en un compañerismo divino del Espíritu Santo. Dios. En cualquier momento que usted se deshaga de eso, usted ha regresado a Babilonia, y más le vale que usted mismo se entierre. Eso es exactamente correcto. Cuando llegamos a un punto en donde nos apartamos de esa gloria chiquina, esas alabanzas a Dios, esa fresca unción que rompe todas las barreras religiosas y cosas y que nos hace uno en Cristo Jesús, libres de toda condenación. Eso es lo que necesitamos en esta noche. Eso es lo que la iglesia, eso es un compañerismo divino. Eso es lo que yo he encontrado en estas convenciones. Son lugares en donde los hombres y las mujeres no están avergonzados. Ellos no están avergonzados del evangelio. Ellos están listos para testificar, cantar tocante a ello, gritar tocante a ello. Yo aún los he oído a ellos hablar en lenguas, de vez en cuando. Ya no oigo mucho de ello, pero de vez en cuando lo hacen. Párrafo 30. Oh, nunca pierdan ustedes eso. Si ustedes alguna vez pierden eso y llegan al punto en donde ustedes se avergüenzan de entrar en una relación con Cristo, permitir que Él habite en ustedes, Dios en el hombre, Él mismo dándose a conocer al pueblo por su espíritu, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, raro, diferente del mundo, santificado por la sangre y apartado de las cosas del mundo. Amén. Eso es una predicación, sasafrás, sencilla y sin formalismo. Antiguo, pero salvará a un hombre del pecado. Limpiará a una persona y lo hará una nueva criatura en Cristo Jesús. No lo encalará, sino que lo blanqueará. Les quitará toda la vergüenza de ustedes. Les quitará la negligencia de ustedes. Yo he visto a una mujercita tan tímida que si el hombre que vende seguros, llevaba a la puerta, ella volteaba su rostro, pero permita que vaya al altar y entre en esa gloria chiquina de Dios. Y ella se parará allí y testificará hasta seducir, sacudir los tajamaniles del techo de la casa. Seguro, porque ella está en la presencia de Dios. Ella se ha encontrado con alguien que es real.
La vida ha llegado a ser una cosa nueva y ella ya no se doblega al mundo porque está en un compañerismo divino con Cristo. Pues para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Eso es lo que yo llamo ser verdaderamente espiritual. Párrafo 31. Ahora, ustedes no pueden hacer eso por medio de sus credos. Ustedes no pueden. Los credos nunca satisfarán a una alma hambrienta. Están bien, yo no tengo nada en contra de ellos, pero lo que nosotros necesitamos hoy en día es un compañerismo divino. Únicamente hay una sola manera de obtenerlo, por medio de la sangre para entrar a la gloria Shekinah. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año, y eso llevando la sangre delante de él. Él estaba ungido. Oh, me gusta estudiar eso. Como él estaba ungido con el aceite de la unción, creo que David clamó, ¡cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El aceite hace que las cosas se conduzcan fácilmente, dócilmente. Como ustedes saben, cuando un hombre se pone realmente ungido, listo para Dios, sencillamente él es flexible. Y como ustedes saben, cuando él no lo está, él se siente allí muy almidonado, como ustedes saben, solo, oh, yo no sé, exactamente lo mismo que un párrafo 32. Yo siempre sentí pesar por un mulo. Un mulo fue la cosa más tonta que alguna vez miré. Usted le puede silbar, llamarlo, y él solo se queda allí, y para sus grandes orejas y lo mira usted. Él lo sabe de la mansedumbre como el caballo lo sabe. Ven, él no tiene mucha iniciativa. Y otra cosa de un mulo es que él no sabe dónde proviene. Nunca digan ustedes que Dios hizo un mulo. El hombre fue el que hizo eso. No, no culpe a Dios de algo así. Eso fue al cruzar la yegua con el burro. Pero nunca ustedes le atribuyan eso a Dios. Dios no haría una cosa como esa. No, señor. ¿Saben ustedes? A mí me gusta un caballo pura sangre, bonito. Como ustedes saben, un caballo pura sangre, bonito. Él es realmente elegante y él sabe quién fue su papá. Él sabe quién fue su mamá. Él sabe exactamente en dónde está parado. Pero un mulo no sabe quién fue su papá y ni quién fue su mamá. Y aquí hay otra cosa tocante a él. Él no puede reproducirse. Él está arruinado por vida. Me recuerda de muchas personas que ellas mismas se nombran cristianas. Les habla tocante a la sangre de Jesús y ellas se quedan allí con sus orejas paradas y quedan allí con sus ojos resaltados. Ellas ni siquiera saben lo que significa el llamamiento. Correcto. Ustedes no saben quién fue su papá ni quién fue su mamá. Pero yo les estoy diciendo a ustedes que si alguna vez han venido bajo el real compañerismo divino, han sido bautizados con el Espíritu Santo, ustedes saben quién fue su padre, ustedes saben en dónde están parados, ustedes saben de la sangre que los limpió, ustedes saben del Espíritu Santo que los hizo nacer y les dio nueva vida, ustedes saben de dónde provienen, ustedes saben quién es su padre. Nosotros tenemos mucha religión de mulo hoy en día. Yo realmente lo creo, sin faltar al respecto. Párrafo 33. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba una vez al año con la sangre delante de él y adoraba en la gloria Shekinah, todo ungido. ¡Oh, yo amo eso! Ungido, caminando, y él tenía puesta una vestidura en la que tenía una granada y una campanilla. Y él tenía que caminar con eso a tal paso para que tocara. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo el Señor. Llevando la sangre delante de él a medida que caminaba. ¡Qué hermoso cuadro de la iglesia hoy en día! Caminando a la... ¿Y saben ustedes la razón que él hizo esas campanillas? La gente afuera no sabía si él estaba vivo o no, a menos que él estuviera haciendo algo de ruido. Déjenme decirle a ustedes, hermano, nuestra iglesia muerta que no hace ningún ruido, ¿ah? Algo ha sucedido.
Sí, Señor, ellos no han entrado en ese lugar santísimo. Dios es, en donde quiera que usted encuentre a Dios, usted encuentra mucho ruido. Eso es exactamente correcto. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ellos quebraron ramas de las palmas. Esos campesinos galileos empezaron a cantar: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Algunos de esos fariseos dijeron: eso me da escalofríos en mi espalda. Eso es sacrílego. Oh, no hagan. Haz los que callen. Jesús dijo: si ellos callaran, las piedras clamarían. Algo tiene que acontecer cuando Cristo entra. Algunos, párrafo 34. Pero él llevaba la sangre al propiciatorio y únicamente él, solo él, podía entrar una vez al año. Pero cuando Jesús murió en el día de la expiación, él rasgó el velo en dos. Ya no únicamente el sacerdote, sino el que quiera puede entrar en cualquier momento en la gloria chequina de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, entrar en un real compañerismo pentecostés. Amén. Entrar en un lugar en la presencia de Dios, en donde el poder de Dios nos limpia de toda injusticia. Nosotros llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. El Espíritu Santo cae sobre nosotros y toda nuestra negligencia y vergüenza. Llegamos a entrar en una relación con Dios. ¿No es la iglesia la novia? Bueno, ¿no debería la novia estar dando a luz hijos clamando: Abba Padre? ¿Qué es lo que pasa? Con razón, no nos podemos reproducir nosotros mismos. Si alguna vez nos apartamos de esa gloria chiquina, se apartan de allí y no saben quién es su papá, no saben quién es su mamá, fuera de la sangre. Nietos pentecostales, como David Duplessis los llamó: Dios no tiene nietos. No, Señor, Dios únicamente tiene hijos. Es algo como lo que yo dije aquí hace un tiempo. Estábamos hablando tocante a David. Dije: la gente entra. Los metodistas entran. Ellos nacieron hijos de Dios. Luego sus hijos, ellos los llevan a la iglesia. Y bueno, porque yo fui metodista, entonces mis hijos son metodistas. Ahora, esos no son realmente hijos, son nietos. ¿Ven? Pero fíjense, Dios no tiene nietos. Todo hombre, toda mujer, todo muchacho, muchacha, tiene que tener una experiencia de entrar al lugar santísimo y de ser nacido de nuevo. Es una lástima que también la iglesia pentecostal esté llegando a ser de esa manera. Tenemos algunos nietos pentecostales. Permítanme decirles a ustedes, Dios no tiene ninguno. La iglesia tiene, pero Dios no tiene. Todo hombre que viene a Dios tiene que venir por medio de la sangre. Todo muchacho, toda muchacha tiene que reconocer que algo fue delante de ellos para morir por ellos antes que puedan entrar en esa gloria chequina para ser limpiados de una vida de pecado y llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¡Amén! Párrafo 35. ¿Cómo él entraba en ese lugar santo, el lugar santísimo para ofrecer esa sangre? Job, el libro más antiguo de la Biblia, aún antes que fuera escrito Génesis, Job vivió en la tierra. Y ustedes recuerden a Job, todas sus angustias, todas sus pruebas y cómo aún sus amigos lo acusaron. Sus amigos estaban en contra de él. Sin embargo, Job se mantuvo en la promesa de Dios. Él mantuvo un compañerismo en las horas de prueba. Tanto así que él clamó, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Cuando él estaba sufriendo y aún su esposa dijo: Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Job estaba bajo la sangre. Él había ofrecido el holocausto, por el cual él sabía que era justo, porque eso es lo que Dios requería. Él había venido bajo la sangre y tenía compañerismo divino con Dios. Aún en las últimas horas de su gran tentación, él clamó: aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Párrafo 36. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es un compañerismo tan seguro bajo la sangre del Señor Jesucristo que aún la muerte no le puede oscurecer. Yo me he parado al lado de sus camas y los he observado morir estrechándole sus manos frías. Yo los he visto pararse allí y morir gritando las alabanzas de Dios porque tenían compañerismo. Ellos sabían en dónde estaban parados. ¡Oh! ¿Cómo pudiera pasar por experiencias de saber, de experiencias que yo he visto en personas? ¿Cómo ellas? Nunca, nunca traten de venir a Dios de ninguna otra manera, sino bajo el compañerismo, para tener compañerismo con Dios.
sino bajo la sangre. Esa es la única manera que Dios sabe. Esa es la única manera que Dios reconocerá. Ustedes primero deben ser lavados por el agua de la palabra, luego limpiados por medio de la sangre y entrar en la gloria Shekina. Entrar allí, entrar en el compañerismo. Entonces ustedes saben en dónde están parados. Párrafo 37. Daniel, otro quien había propuesto en su corazón que él no se contaminaría con la comida del rey, cuando él fue llevado allá a Babilonia. Él mantuvo su compañerismo en la presencia de los leones que estaban listos para matarlo. Sin embargo, David, o mejor dicho, Daniel, mantuvo su compañerismo. Y Dios envió un ángel y se paró al lado de él esa noche y le cegó los ojos y cerró la boca de los leones porque Daniel tenía compañerismo con lo sobrenatural. Daniel tenía compañerismo con el Dios del cielo porque él estaba bajo la sangre. Así fue como él mantuvo su posición. Los jóvenes hebreos, allí en medio del horno de fuego ardiendo, no importaba lo que usted les haga a ellos, usted no les puede chamuscar ese compañerismo de ellos. Usted no puede ponerlos bajo las pruebas suficientes como para verlos que los nieguen. Un hombre que alguna vez ha estado bajo la sangre de Jesucristo y ha sido lleno con el Espíritu Santo, todos los diablos en el infierno no le pudieran desarraigar de él. ¿Él sabe en dónde está parado? Yo sé que ustedes piensan que estoy loco moviendo mis manos, pero si ustedes se sintieran como yo me siento, ustedes se levantarían de un brinco, de un asiento, de su asiento y harían la misma cosa. Amén. Párrafo 38 por último. Pero escucha, hermano, un bebé que nace y no llora, no lloriquea, hay algo mal con ese bebé. Ha nacido muerto. Correcto, ese es el problema en nuestras, con muchas de las iglesias hoy en día, con muchas de las personas que ellas mismas se llaman cristianas, ellas han nacido muertas, nacen muertas. Eso no sirve para nada. Lo que ellas necesitan, ¿saben ustedes lo que hace el doctor cuando uno no lloriquea? Él lo levanta y lo voltea y le da un par de nalgadas y él da un chillido. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es otro buen bautismo del Espíritu Santo chapado a la antigua, sacudiendo a la iglesia hasta que le saque todo el mundo de nalga a nalgadas. Regrese a la verdadera bendición de Pentecostés, un verdadero predicador que se pare y tome el evangelio y golpee todo el oro, hasta como los antiguos golpeadores solían hacer. Ellos golpeaban el oro y lo volteaban del oro, de un lado, y golpeaban hasta que sacaban toda la escoria de él. ¿Cómo sabía él que estaba listo? Cuando él podía ver su propia reflexión en él. Entonces él sabía que el oro estaba listo, la escoria estaba fuera de él. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra. Golpea a la iglesia sacándole todo el mundo hasta que la reflexión de Jesucristo aparezca en la iglesia, en las personas, hasta que Dios pueda ver su reflexión de su poder, como él la pudo ver en el día de Pentecostés, cuando él envió el Espíritu Santo y el poder de Dios hizo a la gente ebria como con mosto. Cuando ellos dijeron, ¿qué? ¿Están estos hombres llenos de mosto? Él dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra y pilares de fuego y humo y vapor. Sucederá antes que venga el día del Señor, día grande, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 39 al 48. Me confirma, ¿podría continuar, hermana Edith, por favor? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Párrafo 38. Pero escuche, hermano, un bebé que nace y no llora, no lloriquea. Hay algo mal con ese bebé.
ha nacido muerto. Correcto. Ese es el problema con nuestras, con muchas de las iglesias hoy en día, con muchas de las personas que ellas mismas se llaman cristianas. Ellas han nacido muertas, nacen muertas. Eso no sirve para nada. Lo que ellas necesitan, ¿saben ustedes lo que hace el doctor cuando uno lloriquea? No lloriquea, él lo levanta y lo voltea y le da un par de nalgadas y él da un chillido. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es otro buen bautismo del Espíritu Santo chapado a la antigua, sacudiendo a la iglesia hasta que le saque todo el mundo a nalgadas. La regrese a la verdadera bendición de Pentecostés. Un verdadero predicador que se pare y tome el evangelio y golpee todo el oro hasta que, como los antiguos golpeadores solían hacer. Ellos golpeaban el oro y lo volteaban del otro lado y lo golpeaban hasta que sacaban toda la escoria de él. ¿Cómo sabía él que estaba listo? Cuando él podía ver su propia reflexión en él. Entonces él sabía que el oro estaba listo. La escoria estaba fuera de él. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra. Golpea a la iglesia, sacándole todo el mundo, hasta que la reflexión de Jesucristo aparezca en la iglesia, en las personas, hasta que Dios pueda hacer ver su reflexión de su poder, como él la puede ver en el día de Pentecostés, cuando él envió el Espíritu Santo y el poder de Dios hizo a la gente ebria como un mosto. Cuando ellos dijeron que están estos hombres llenos de mosto, él dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra y pilares de fuego y humo y vapor. Sucederá antes que venga el día del Señor, día grande, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 39. Lo que necesitamos hoy en día es ser golpeados. El evangelio de regreso a la iglesia para enderezar a la iglesia y sacarla de los caprichos en los que está y regresarla bajo el compañerismo de la sangre otra vez, dentro de esta gloria Shekina, dentro de una experiencia de Pentecostés como la que tuvo en el pasado, hace muchos años, como la que solíamos tener hace años. Lo que necesitamos, como tuvimos en los días de Juan Wesley, muy allá en el pasado, en los días de Calvino, Keno, muy allá en el pasado, hasta llegar a Pentecostés. Lo que necesitamos es una relación otra vez con Dios, hasta que los hombres estén dispuestos a morir a ellos mismos en la cámara secreta con Dios, hasta que una nueva vida sea producida, hasta que ellos lleguen a ser nuevas criaturas. Dejen que un hombre haga eso. Si él fue un cobarde, él ahora saldrá y ganará almas. ¿Por qué razón? Porque él ha entrado en una relación divina a solas con Dios. En el cuarto secreto, él y Dios, él está ungido y entró allí con lágrimas corriéndole sobre sus mejillas y diciendo, Dios, dame el Espíritu Santo. A mí no me importa si me cuesta mi esposa, mis hijos, mi novia, todo lo que soy, solo lléname, Señor, hasta que yo pueda estar en tu presencia y sentir la gloria Shekina moviéndose, surgiendo en mí y por medio de mí. 40. Piensen cuando el señor Iverson, el padre de Ned, escribió esa famosa alabanza, Espíritu de Dios, muévete en mí. Eso es lo que necesitamos. Muévete, fresco. Cae sobre mí, Señor. Quédese allí hasta que Dios lo meta en el lugar santísimo. Cierre las cortinas detrás de usted y encierre al mundo afuera y lo encierre usted con Cristo, al grado que no le permita a usted quien esté alrededor o todo lo demás. Usted está caminando en el Espíritu, guiado por el Espíritu, haciendo las cosas que el Espíritu quiere que haga o que usted haga, diciendo las cosas que el Espíritu quiere que usted diga. Entonces, cuando usted entra en un compañerismo divino, que Dios conceda eso a todos. Sí, los jóvenes hebreos, allí en medio del horno de fuego ardiendo, ellos todavía mantuvieron su compañerismo. El horno de fuego ardiendo no lo detuvo, seguro que no. Ellos todavía tuvieron tanto compañerismo como siempre lo tuvieron. 41. Esteban, después que él había venido bajo la sangre, se paró allí y predicó hasta que su rostro brilló como un ángel.
Yo no creo que brilló como una de esas luces, seguro que no. Un ángel no, eso no siempre significa una luz brillante. Un ángel es un mensajero, alguien que sabe de lo que está hablando. Yo creo que cuando Esteban se paró allí esa mañana en los tribunales del Sanedrín, cuando ellos lo tenían allí tratando de condenarlo y demás, él dijo: ¿cuál de vuestros padres no ha condenado al Espíritu Santo o lo ha rechazado? ¿A cuál de ellos no? Dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Sabiendo que le iba a costar su vida, ¿qué le importaba a él? Él sabía de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Él había venido bajo la sangre y había estado allí en Pentecostés. Y estaba bajo la gloria Shekinah. Y a él no le importaba lo que dijera cualquiera. La muerte no significaba nada para él. Él estaba tan seguro y tan lleno con el Espíritu, al grado que empezaron a arremeter contra él y a crujir sus dientes y lo golpearon. Quebraron su cabeza con las piedras y cosas así. Aún la muerte ni siquiera lo separó de su compañerismo. Él levantó sus manos y dijo: yo veo a Jesús. Amén. Ahora, ¿no creen ustedes que los bautistas gritan? Yo se los mostraré en un momento. Déjeme decirle, hermano. Aún la muerte no lo podía separar. La muerte no podía hacer nada. Usted lo pudiera separar del compañerismo. Pero él todavía mantenía ese perfecto compañerismo con Cristo. Aún cuando las piedras le estaban golpeando su cabeza. Y Pablo estaba parado allí. Era Saulo en ese entonces, teniendo las ropas de él, mirando eso nunca se apartó de él. Él vio que ese hombre tenía algo, aunque él estaba tan lleno de credo y teología y cosas aprendidas, al grado que él miró a ese hombre y él vio que ese hombre tenía algo que sus credos no producían. Él vio la gloria de Dios sobre su rostro. Cuando Esteban miró hacia arriba y dijo: yo veo a Jesús parado a la diestra de Dios, todavía teniendo compañerismo en la hora de su muerte, porque él vino por medio de la manera apropiada de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, y había entrado en la gloria Shekinah, en donde estaba el verdadero compañerismo, las alabanzas y poderes de Dios. 42. Romanos 5:1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. El compañerismo restaurado. Oh, yo amo eso. Compañerismo con Dios. La paz restaurada de nuevo. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Señor Jesús. En mi propia ciudad, en Louisville, Kentucky, hace unos cuantos meses, había un anciano allá. Ellos pensaban que solo era un holgazán. Él repartía folletos y cosas en la calle. Y un día él iba cruzando. Él vivía en una pequeña choza cerca de la parte de los barrios bajos de la ciudad allá, en lo que llamamos un mercado de heno. Y él vivía allí, pero él hacía una gran obra, yendo a todos lados repartiendo folletos. Es verdad, su ropa no estaba siempre tan limpia como me imagino que podría haber estado. Él era un anciano solterón. Y un día él iba cruzando la calle y un automóvil lo atropelló. Y solo yo. Parecía que le habían quebrado todo hueso en él. Lo arrolló y lo pusieron en una ambulancia de policía. Y lo llevaron allá a un cierto hospital. Y ellos lo empezaron a examinar en el hospital de la ciudad. Miraron sus huesos y tantos huesos. Y le tomaron rayos X y se dieron cuenta que estaba todo quebrado. Y los doctores tuvieron una pequeña junta, un pequeño compañerismo entre ellos mismos allí en un rincón. Ellos pensaron que el anciano estaba inconsciente. Ellos dijeron: bueno, los doctores llegaron a esta decisión. No vale la pena que perdamos nuestro tiempo. Después de todo, él no es nada más que un holgazán. Y no hay dinero que podamos obtener de eso. Así que él no es nada más que un holgazán. Así que, ¿para qué perdemos nuestro tiempo aquí todo el día tratando de
parchar a un anciano holgazán. Ellos pensaron que no había, ellos decidieron solo cubrirlo de nuevo y dejarlo morir. Pero cuando ellos se acercaron allí, él no estaba tan muerto como ellos pensaron que estaba. Él dijo, esperen un momento, caballeros. Él dijo, yo sí valgo algo. Él dijo, yo valía tanto, al grado que Dios envió a su hijo para que él muriera en mi lugar y me diera gracia y compañerismo con él. Él dijo, hace 50 años yo abracé eso con todo mi corazón, un verdadero compañerismo con Dios. Él dijo, y en estos momentos es más dulce que lo que alguna vez fue en toda mi vida, ¿ven? Dijo, seguro que yo valgo algo. Dios me amó tanto que él dio a su hijo por mí y él derramó su sangre para que yo pudiera entrar en un compañerismo con él en sus sufrimientos y en su presencia. Y él dijo, yo he mantenido eso todos estos años y ahora es más dulce que lo que alguna vez fue. Ustedes se pueden imaginar el desconcierto en los rostros de esos doctores en ese momento. 43. Seguro que ustedes valen algo. Cada uno de ustedes vale algo. Dios dio su vida por ustedes. ¿Por qué no le pueden dar su vida a él? ¿Por qué no se pueden dedicar ustedes mismos y su tiempo completamente? Y luego vengan, si ustedes se apartan. Ahora, si ustedes no vienen con el correcto acercamiento, si ustedes tan solo van y empiezan, voltean una nueva página, eso no funcionará. Ustedes tienen que venir en la manera de Dios. Vengan bajo la sangre. Luego entren en la gloria Shekina, en la presencia de Dios. Y entonces pueden adorar al Señor Dios, seguro. 44. Hace algunos 1900 años, allá en el Calvario, echemos una miradita por unos cuantos minutos mientras vamos pasando. Fue una mañana horrible. Oh, nunca hubo una mañana y nunca habrá una como esa. Había habido un juicio en esa mañana, un juicio de mofa en los tribunales. Y un hombre inocente había sido condenado. Y yo lo veo a él ahora, o mejor dicho, oigo algo golpeando sobre la calle, yendo hacia el Calvario. Y al mirar, miro que estaba allí un hombrecito. La Biblia dice, más inatractivo para que le decíamos. Él traía una cruz en su hombro y rayas de sangre a lo largo de su espalda y una corona de espinas de mofa en su frente, el escupitajo de los crueles soldados borrachos colgándole en su rostro, arrastrando por la calle la cruenta cruz, arrastrando las huellas sangrientas del que la cargaba. Y al empezar él a subir el monte, yo veo su túnica empapada en sangre, salpicando contra los lados de sus piernas. Una escena que ningún hombre que alguna vez supo lo que significó eso, la pudiera mirar y permanecer siendo el mismo. Ahí estaba él. Oh, el diablo siempre tenía sus dudas acerca de él. El diablo pensó que él solo era un profeta. El diablo estaba seguro en ese momento que ese solo era un profeta, porque ¿cómo pudiera Dios alguna vez permitir a alguien escupirle su rostro? ¿Cómo pudiera Dios alguna vez ser golpeado hasta llegar a ser una sola carne viva? Bueno, era la mera razón por la que no podía ser un profeta. No podía ser un ángel, tenía que ser Dios, quien vino a buscar a su hijo perdido en el huerto del Edén. ¿Envió él a un ángel? ¿Envió él a un profeta? Él mismo vino. Así es como Dios vino, manifestado en la carne, en la persona de su hijo Jesucristo. 45. Ahí va él subiendo el monte, jalando su cruz. Y esa abeja de la muerte empezó a zumbar alrededor de él. Dijo, yo, ¿cómo tú sabes? Yo lo vi allá arriba. Él me citó unas escrituras. Pero yo estoy seguro ahora que él no es nada más que un hombre. Porque mira, ¿pudiera Dios permitir a alguien escupir su rostro y salirse con la suya? Él lo hizo por causa de ustedes. Él lo hizo
Él no lo tenía que hacer, pero Él lo hizo por causa mía y por causa de ustedes. Él lo hizo para que Él pudiera santificarnos y limpiarnos del pecado, para que Él pudiera darnos un ejemplo de cómo ser humilde y de cómo vivir bien, de cómo crecer la otra mejilla y oír la segunda milla. Oír la segunda milla. O darle el saco al hermano que lo necesita. Él practicó lo que era la religión de Jehová. Él la tenía dentro de él, y ahí estaba él, subiendo el monte. Y yo puedo ver esa abeja de muerte dando vueltas alrededor de él, mirándolo muy bien. Dijo, mira ahí, ¿pudiera Dios alguna vez ser eso? ¿Pudiera ese ser Emmanuel? Seguro que no, no pudiera ser. Él nunca hubiera permitido que alguien le escupiera su rostro y le pusiera una corona de espinas de mofa sobre su frente y que le dieran un falso cetro en su mano y golpearan su espalda hasta hacerla carne viva. Tú sabes que eso no es más que un profeta. Él me ha dado muchos problemas, así que yo de seguro lo voy a agarrar en unos cuantos minutos en el Calvario. 46. Permítame decirle, hermano, cuando hizo su zumbido y lo aguijoneó a él en el Calvario, algo sucedió. Cuando ancló ese aguijón en la carne de Emmanuel, como ustedes saben, cuando una abeja aguijonea profundo, se saca un aguijón. Y cuando aguijoneó, esa vez, aguijoneó a alguien más que a un profeta. Él aguijoneó a Emmanuel. ¿Qué era eso? Ella dejó su aguijón allí adentro. Hoy en día, para el creyente cristiano que vive bajo esa sangre que él derramó allá en el Calvario, bajo el compañerismo divino, el verdadero compañerismo de Pentecostés del Evangelio completo, con las bendiciones de Pentecostés y señales de Pentecostés y vidas de Pentecostés, atributos de Pentecostés. Cuando ustedes vienen bajo eso, la muerte ya no tiene aguijón. Puede zumbar y zumbar. 47. Yo sé de un judío cruel de nariz aguileña. En una ocasión severo e indiferente, apedreó a Esteban, que iba en su camino a Damasco un día y cayó bajo el poder de Dios. ¿Qué sucedió? Él entró en el lugar hasta que él entró en ese compañerismo divino con el Hijo de Dios. Y un día allá en Roma, ellos estaban construyendo un tajo de sacrificio para cortarle su cabeza para ejecución pública bajo el gobierno romano. Y cuando él estaba listo para morir, esa abeja vino y empezó a zumbar alrededor de él. Pero, ¿saben ustedes lo que él dijo? Él dijo, ¿dónde está, oh abeja, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era? Aún en la hora de su muerte, él todavía mantuvo ese compañerismo que él había encontrado allá arriba en esa bendición de Pentecostés. 48. Cada uno de los discípulos de Pentecostés que estuvo allá arriba mantuvo ese compañerismo a través de pruebas, tribulaciones. Nada podía separarlos del amor de Dios que era en Cristo. Y hoy en día únicamente hay una sola base para el real y genuino compañerismo. Ese compañerismo es el compañerismo del Evangelio completo. Cuando un hombre ha venido por medio de las aguas de separación, reconoce la sangre para la limpieza y entra en la gloria Shekina, entonces usted está en el real y genuino compañerismo pentecostés del Evangelio completo. Entonces usted no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos terminado el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Clamacton Hall, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960.
Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: quisiéramos ver a Jesús. Predicado el 8 de julio del año 1960. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Border. Pueden sentarse. Alguien le hace una pregunta al hermano Branham. Por favor. Ciertamente considero este un gran privilegio de estar aquí esta noche para empezar esta campaña aquí en esta hermosa ciudad. Me supongo que yo estoy muy cerca a eso. ¿Pueden oír bien todos ustedes allí? ¿Pueden oír bien ustedes allá atrás? Eso está bien. Párrafo 2. Hemos estado esperando con anticipación venir aquí hace algún tiempo. Puedo recordar mis primeros días de mi ministerio, cuando yo ministré aquí en Oregón y el Señor nos bendijo en una manera muy maravillosa. No hay duda que hay personas aquí en esta noche que estuvieron en esas campañas allá en 1948, 49, más o menos en esos años, en Portland, y Asha y Salem, creo yo, y, oh, no sé, varias ciudades diferentes, Eugene, Grants, Paz. Tuvimos grandes reuniones. El Señor nos bendijo maravillosamente. Y yo siempre había querido regresar aquí y pescar algunas de esas truchas de las que ustedes están perdiendo. Pero solo que yo todavía no he tenido la oportunidad. Y parece que cada vez que vengo estoy en misión de predicar. Pero quizás yo pueda. No, yo no me puedo jubilar. Los ministros no se jubilan. ¿Se jubilan, hermanos? Sencillamente ellos no se pueden jubilar, así que quizás algún día solo saldré e iré con algunos de mis hermanos aquí a pescar. Me fijé hoy viniendo para acá que para todas partes que veíamos había permisos para pescar, permisos para cazar, y eso ciertamente me pareció muy bien para un predicador cansado y acabado. 3. Y así que estamos muy contentos de estar aquí para empezar esta campaña de 10 días aquí en su hermosa ciudad. Y estamos confiando que será una grande bendición para ustedes y para mí. Estamos aquí por ningún otro propósito, sino el de traer nuestro ministerio a ustedes para ayudar a llevar más adelante la causa por la que ustedes están ahora contendiendo. Y esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos. No estamos aquí para traer algo diferente, sino solo para ayudar a nuestros hermanos, para unir nuestro ministerio con el de ellos, para marchar hacia adelante al reino de Dios. Verdaderamente creemos que el Señor Jesús vendrá algún día en un cuerpo físico, así como fue llevado al cielo. Y a mí me parece que ciertamente ese tiempo se está acercando. Cuando vemos toda clase de señales apareciendo de su venida y las escrituras siendo cumplidas, y sencillamente nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más será hasta que veamos a ese bendito por el cual hemos esperado por tanto tiempo? 4. Si yo no estoy equivocado, la última ocasión que estuve en Oregón, o en una ocasión, yo estuve con el doctor F.F. Bosworth, una gran alma valerosa. Murió a los 84 años de edad recientemente. Nunca murió, solo se durmió. Yo fui a verlo y oí que se estaba muriendo y lo fui a ver. Y cuando llegué allá, el anciano profeta estaba acostado en su cama pequeña, y cuando entré por la puerta, él extendió esos bracitos huesudos. Nosotros acabábamos de regresar juntos de África de una gran campaña. Yo lo abracé y clamé, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Un soldado tan valiente para Cristo. Y yo le dije, mientras estuve allí,
Yo dije, hermano Bosworth, ¿cuándo fue lo más feliz de toda su experiencia cristiana? Él dijo, ahorita mismo, hermano Branham. Y yo dije, ¿está usted consciente que se está muriendo? Él dijo, sí. Y yo dije, ¿cómo puede decir eso cuando usted sabe que la muerte está sobre usted ahorita? Él dijo, hermano Branham, todo por lo que me he parado y vivido por más de 50 años es Él, a quien estoy esperando que entre por esa puerta en cualquier momento para que me lleve con Él. Y yo pensé del Salmo de la Vida. Vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes y al partir dejar huellas en las arenas del tiempo. Eso fue una huella para mí, de saber que después de más de 55 años de ministerio en el campo, predicando muchos años antes que yo naciera, que todavía al fin del camino, Jesús significaba más para él que en cualquier momento de su vida. 5. Y más o menos una hora antes que él se fuera para estar con el Señor Jesús, antes que él entrara y se lo llevara, él estaba, había estado acostado en la cama durmiendo y él despertó, miró en el cuarto. Su esposa entró y su hijo y muchos de los amados. Y él miró por todo el cuarto y se levantó y estrechó manos por más de una hora con amigos de él que se habían ido hacia 30 o 40 años. Estrechó manos, dijo, mire nada más. Yo lo recuerdo a usted. Usted vino a Cristo en mi reunión en Joliet. Yo lo recuerdo a usted. Usted estaba en Monterreal cuando y lo llamaba por nombre. Alguien que había estado muerto por años y que se había ido. Los santos no mueren. Ellos se van para estar con el Señor. Eso es todo. Y luego, finalmente, después de saludar a su madre y padre y a todos, regresó y se acostó allí en un pequeño catre, cruzó sus brazos, cerró sus ojos y fue a encontrar al Señor. Un hombre tan valeroso. Yo estoy seguro que si podemos alguna vez tener el privilegio de visitar esa gran tierra antes de la venida del Señor, que veremos al hermano Bosworth allá con sus amigos, feliz, disfrutando de vida eterna en lo sublime. Párrafo 6. Ahora, venimos a esta ciudad debido a la invitación de nuestros preciosos hermanos aquí, de las diferentes denominaciones y de las diferentes fases de la fe cristiana, y venimos a unir fuerzas con ellos para el beneficio de esta comunidad, de esta ciudad y de las regiones de los alrededores de allá, de ella, que las haga un lugar más difícil para hacer el mal después de esta reunión. Y un lugar más fácil para hacer el bien después de esta reunión. Venimos para hacer la vida un poco más dulce para ustedes. Ver si podemos dirigir una oración de fe para que Dios sane a los enfermos en la comunidad. Junto con nuestros hermanos. Hacer un llamamiento a los pecadores. Quizás la última llamada que ellos alguna vez recibirán para que entren en esa tierra bendita, a donde únicamente el redimido puede ir. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí. Nuestro propósito principal es verlos a ustedes, estar preparados para eso. Después es orar por los enfermos y ver que ellos sanen, pidiéndole al Señor. Y luego otra cosa, es para aquellos que se han desviado de la iglesia, que regresen a su iglesia y establezcan su compañerismo otra vez entre los creyentes. Y luego también nos gustaría hacer que esos quienes se han descarriado y se han alejado, que vuelvan otra vez al precioso compañerismo de la iglesia con el pueblo. Párrafo 7. Ahora, trataremos de no retenerlos mucho tiempo cada noche. En esta noche, siendo mi primera vez aquí, tal vez, quizás no haya 5 o 6 personas aquí que yo haya visto en mi vida o que alguna vez me hayan visto. Pero yo estoy, como ustedes saben, la primera noche generalmente es algo difícil. Ustedes dicen, ¿sabes qué?
A mí no me gusta de la manera que ese predicador usa su corbata. Bueno, a mi esposa tampoco. Así que yo no, como ustedes saben, y esto y lo otro, yo solía decir, de la manera que él se peina su cabello, pero eso ya no cuenta ahora. Ah, y así que nosotros, solo es algo que uno tiene que conocer y conocer a la persona. Y luego después de una o dos noches, uno se familiariza. Entonces el Espíritu Santo se mueve y empieza a bendecirnos. Y se deshacen todas las pequeñas, ustedes saben cómo yo las llamo, las pequeñas fricciones y los pequeños detallitos. Y luego nosotros entonces estamos listos para entrar en la adoración. Y tenemos 10 días, si es la voluntad del Señor para esto. Oramos que sea una gran cosa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Claman Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 8 al 14. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Del año 60-07-08. Párrafo 8. Ahora, no es mi reunión, es nuestra reunión. Todos estamos juntos y cualquier pequeño esfuerzo que podamos hacer, aún invitar a alguien que venga, enviar para conseguir a alguna pobre persona enferma y traerla para orar por ella, encontrará algún pobre pecador desviado para que pueda venir para ser salvado, encontrará algún incrédulo para que entre, se siente atrás y observe las reuniones. Quizás él pudiera cambiar su actitud. Solo recuerden que muchos incrédulos obstinados han sido convertidos solo escuchando el Evangelio. ¿Cómo puede usted ser convertido a menos que oiga el Evangelio? Pues fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y ahora vamos a abrir esta palabra preciosa y leer solo un versículo de ella, o dos, para un pequeño texto para encontrar un contexto. Luego creo que Billy debía haber repartido algunas tarjetas de oración en esta noche. ¿Yo lo hizo? Levante su mano si hay alguien que obtuvo. Él lo hizo. Muy bien. Párrafo 9. Algunas veces en la primera noche no oramos por los enfermos. Nosotros nunca tenemos ningún programa establecido, seco y delineado. Solo permitimos que guíe el Espíritu Santo. Y yo pienso que eso es lo que la gente quiere. Es solo permitir que Él guíe el Espíritu del Señor. No sabemos qué quiere Él que hagamos, pero si nosotros nos mantenemos orando, no comiendo con exceso, coma lo menos que usted pueda y ore, llame por teléfono y consiga a alguien que venga. Asista a cada reunión que pueda y estoy seguro que con todo ese esfuerzo, Dios nos encontrará a más de la mitad del camino. Yo creo eso. Ahora, antes que leamos su palabra, creemos que esta es la palabra de Dios. Creemos que esta es la verdadera palabra de Dios. Todo lo que está aquí adentro es la palabra de Dios. ¿Creen ustedes eso? ¿Toda la iglesia? La congregación dice amén. Eso es bueno. Párrafo 10. Hace solo unas cuantas semanas hay un hombre que trabaja en abarrotes que vive al cruzar de la calle de donde yo vivo. Y él es un creyente muy fiel, un católico. Y él dijo, hermano Abraham, yo me he preguntado
con frecuencia es porque usted no es católico. Y yo dije, yo soy católico. Oh, él dijo, yo no entiendo. Yo dije, sí, yo soy católico. Y él dijo, yo nunca lo veo en nuestra iglesia. Y usted tiene una iglesia aquí. Y dijo, yo no entiendo eso. Yo dije, bueno, yo quiero preguntarle a usted, ¿es verdad que la iglesia católica cree que esta Biblia es una historia de la iglesia católica primitiva? ¿Que Jesucristo estableció la iglesia católica? ¿Que Pedro fue el primer papa? ¿Y que los hechos de los apóstoles son los hechos de la iglesia católica primitiva? Él dijo, eso es exactamente la verdad. Entre paréntesis, por supuesto, mucha de mi gente es católica. Yo soy irlandés y conozco algo de su doctrina. Así que él dijo, eso es verdad. Párrafo 11. Yo dije, bueno, y luego la razón que usted no vive por medio de esta Biblia ahora es debido a que el Papa tiene la iglesia. El Papa tiene derecho de cambiar en la escritura cualquier cosa que él quiera, porque él se le dio el derecho para hacer eso. Y esto es solo la historia de la primera iglesia. Él dijo, sí, señor. Yo dije, bueno, yo creo que soy más católico que lo que usted es. Yo dije, porque usted es uno de estos nuevos católicos de hoy día, los que abrazan la doctrina de la iglesia católica hoy en día. Y yo soy un católico chapado a la antigua, que cree que lo que escribió e hizo la iglesia católica, chapada a la antigua. Yo dije, de seguro que ellos debieron saber más tocante a ello. Ellos caminaron con el Señor Jesús y Pedro, entre paréntesis, el primer papa, dijo, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino el hombre Cristo Jesús. Y yo dije, yo como creo eso, yo enseño exactamente como la iglesia católica primitiva enseñó, exactamente lo que ellos escribieron en la Biblia y lo que ellos hicieron. Y él dijo, yo creo que tú tienes algo, hijo. Párrafo 12. Así que eso es correcto. Oh, sencillamente yo amo la palabra de Dios. Ciertamente es alimento para nosotros. Amén. Para estudiarla y juntos leerla. Yo no soy un teólogo. Yo no tengo la educación para ser un teólogo. Y no trato de serlo. Yo sencillamente amo al Señor Jesús y trato de caminar de la manera que Él quiere que camine y decir lo que Él quiere que diga y orar por la gente enferma. Y Él me ha bendecido hasta aquí y yo creo que Él nos bendecirá esta noche. Ahora, antes que abramos su preciosa palabra, inclinemos nuestro rostro solo un momento mientras hablamos al autor. Párrafo 13. Nuestro bondadoso Padre Celestial, venimos a ti tan humilde como sabemos hacerlo. Venimos acercándonos a ti en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Sabiendo esto que Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Luego sabemos que tenemos derecho para acercarnos a ti y viniendo por medio de su nombre, viniendo por medio de la cruz, pidiéndote misericordia y perdón de los pecados, sanidad para nuestros cuerpos enfermos y que la gracia de tu presencia, Señor, en esta reunión solo continúe estando con nosotros noche tras noche, que este principio y este avivamiento sea solo el principio de un avivamiento chapado a la antigua que brotará por todo este valle y en cada iglesia y entre toda la gente. Que la gente venga de todas partes de estas montañas para aprender del Señor. Concédelo, Señor. Bendice a nuestros hermanos ministros, estos discípulos ungidos tuyos que se han quedado a cargo aquí, exponiendo las verdades del Evangelio y predicando eso sin favor de hombres y preparándose por la verdad y parándose por la verdad.
y como tú los has bendecido, pedimos que esta reunión sea un peldaño para ellos, Señor, que los inspire en sus reuniones y en sus iglesias y al pueblo de ellos. Párrafo 14. Y cuando se terminen los servicios, que no haya uno entre nosotros que no haya recibido tu espíritu, que no haya una sola persona débil caminando entre nosotros, sino que el Espíritu Santo sane a cada uno. Concédelo, Señor. Llama de nuevo al compañerismo a aquellos que se han desviado, Dios Padre. Y cuando nos vayamos esta noche para irnos a nuestros hogares, para empezar un nuevo día mañana, que digamos como aquellos que iban a Emaús, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Sabemos que Él hizo algo delante de ellos, igual que lo hizo, que Él lo había hecho antes de su crucifixión. Ningún otro hombre alguna vez lo hizo de esa manera. Y cuando Él estaba adentro con ellos y Él cerró la puerta, entonces hizo esa cosa que Él hizo antes, y ellos reconocieron rápidamente que era Él. Párrafo 15. Dios, hemos entrado a este auditorio. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 15. Dios, hemos entrado a este auditorio de escuela de esta noche, por lo cual estamos agradecidos. Pedimos que tú bendigas la escuela y a los maestros y a los directores y a los síndicos y a todos los que esto concierne, porque ellos han abierto las puertas para una reunión religiosa. Y hemos entrado y cerrado, por así decirlo, al mundo afuera. Que tú vengas entre nosotros esta noche y tú mismo te reveles de la manera que lo hiciste antes que tú fueras crucificado. Entonces sabremos que tú eres el Señor resucitado. Eso fortalecerá nuestra fe, Señor, y te daremos la alabanza, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 16. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Yo solo quiero tomar una pequeña lectura de la escritura que se encuentra en San Juan, el capítulo 12, el versículo 20. Había ciertos griegos, habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, nuestro tema es este. Ha sido nuestro. Mi tema desde que estuve aquí antes, o mejor dicho, aquí en Oregón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso se encuentra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ahora, sobre esta conocida, para muchos de ustedes, hermanos, esta pequeña escritura, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 17. Estos griegos hicieron esta pregunta. Vinieron a Felipe, a un ministro, y le pidieron ver al Señor Jesús, y les fue concedido el privilegio de ver al Señor Jesús por medio de un ministro del Señor Jesús. Y luego, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué entonces nosotros ministros no lo podemos traer a la gente, o mejor dicho, traer a la gente al Señor Jesús? Igual que Felipe trajo a estos griegos al Señor Jesús, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, es sensato y es escritural y es tan lógico como lo era en aquel día, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo creo que las escrituras no pueden decir algo que está errado. Hay muchas cosas en las escrituras que yo únicamente quisiera que fuera capaz, que tuviera la fe suficiente para hacerlas real a la gente. Pero yo nunca sería un obstáculo en el camino de alguien que lo pudiera hacer. Si yo no pudiera tomar una caminata con el Señor una tarde como Enoch y solo ponerme tan
rebosado de alegría a tal grado de sencillamente caminar hacia el hogar con él. Yo no sería un obstáculo en el camino de alguien que tuviera tanta fe así, que pudiera sencillamente caminar hacia el hogar con él sin morir o probar muerte en este mundo. Párrafo 18. Y entonces, tratando hoy, mientras vemos que el tiempo del fin se está aproximando, debería haber apariciones del Señor Jesús del tiempo del fin que Él predijo en la Escritura, porque todo lo que Él dijo se tiene que cumplir. Ahora, nosotros mismos somos finitos, podemos cometer muchos errores, y yo cometo más que todos porque somos finitos, pero Él es infinito y Él no puede cometer un error. Ahora, yo les puedo prometer a ustedes algo y con lo mejor de mi habilidad yo puedo decir, yo realmente digo eso en serio. Y luego quizás no sea capaz de cumplir eso que prometí debido a que las circunstancias alteran los casos. Pero no es así con Dios. Él no puede hacer una promesa que no pueda cumplir. Moisés pensó la misma cosa, Abraham, o mejor dicho, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, porque él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo tanto, todas las escrituras que Dios nos ha dado son promesas. Párrafo 19. Ahora, nosotros mismos obramos en el elemento humano, del elemento del tiempo, y la única cosa que sabemos son pulgadas, pies, yardas, millas, medidas de longitud en el país de habla de inglés, medidas, días, semanas, horas, meses, años, pero Dios es eterno. Nosotros tenemos poderes limitados e inteligencia limitada, pero Dios es infinito en todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Sabía todas las cosas antes que empezara el mundo. Él sabía que esta reunión estaría aquí esta noche. Él sabía todas las cosas antes que hubiera un mundo, porque él podía saber lo que sería en el tiempo del fin desde el principio. Lo hace a él Dios. Nada más, nadie más, ningún otro ser, ni una otra persona pudiera alguna vez hacer eso, sino solo Dios. Ahora, nosotros algunas veces nos preguntamos, ¿por qué nosotros? Él es tan grande y sin embargo, ¿por qué no lo vemos a Él más de lo que lo vemos? Párrafo 20. Ahora, si yo fuera a la ciudad esta noche a cada denominación de la iglesia y dijera, ¿cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Al pastor amable de ellos, él diría, seguramente que sí. Y yo diría, eso está muy bien. Bueno, entonces yo diría, ¿cree usted que Él es todavía el mismo Salvador que Él era? Él diría, seguro que yo creo eso. ¿Cree usted que Él vive hoy día como Él vivió en aquel entonces, únicamente que ahora está en la forma de la persona del Espíritu Santo? Seguro que yo creo eso. Entonces, si Él murió y por medio de su santa sangre poderosa que Él dio en el Calvario, la cual no era judía ni tampoco era gentil, era la sangre de Dios. La sangre proviene del sexo masculino, y en este caso el varón fue Dios, que creó una célula de sangre en el vientre de la Virgen que dio a luz al Hijo de Dios, en el cual Dios extendió su tienda e hizo su tabernáculo en los seres humanos, Emmanuel. Párrafo 21, por último. Ahora, por medio de esa sangre, Él santificó a una iglesia para que Él pueda continuar su obra. Él mismo viviendo en esta iglesia, ese es el Evangelio. Eso lo hace a Él el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos absolutamente indignos de alguna bendición. No hay nada que pudiéramos hacer para merecer eso. Pero por medio de la gracia inmerecida, Dios nos dio este privilegio de ser llamados sus hijos y sus hijas, santificándonos mientras confesamos nuestro pecado, santificándonos, quitando el mundo de nosotros, para que Él pudiera obrar su manera por medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo, para hacer y obrar su voluntad. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, Cloverman, Falls, Oregon, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 22 al 28.
Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 22. Ahora, él dijo que cuando él estuvo en la tierra, las obras que yo hago, vosotros haréis también, y mayores que. La correcta traducción allí es más. Ninguno pudiera ser mayores, pero él estaría en más lugares. En ese entonces, Dios estaba manifestado en un solo hombre. Ahora, él está manifestado en toda la Iglesia Universal, por todas partes. Dios puede obrar por medio de todo hombre y toda mujer que obra su corazón. Perdón, y toda mujer que abra su corazón y le permita al Señor Jesús entrar y obrar su voluntad por medio de ellos. A mí no me importa si usted ni siquiera sabe su ABC. La única cosa que usted necesita tener es un corazón humilde, sumiso a Dios, y Dios obrará su voluntad por medio de usted. Eso es correcto. 23. Usted no tiene que saber mucho. Usted únicamente tiene que conocer a una sola persona. Esa es el Señor Jesús. Conocerlo a Él es vida. Amén. Esa es la única persona que usted tiene que conocer para tener vida eterna. Conocerlo a Él. No conocer la Biblia ni conocer los credos, sino que conocerlo a Él. Amén. Es vida eterna. Conocerlo a Él como su Salvador personal. Conocerlo a Él como el que lo ha llenado a usted con su bondad y su misericordia. Que le ha quitado el mundo de usted. Se lo quitó completamente. Se lo quitó como Azazel, cabrío expiatorio. En el Antiguo Testamento que fue enviado al desierto para ser matado, para ya no ser. Y la mera cosa que lo hizo a usted pecar y hacer las cosas que solía hacer han sido quitadas de usted por medio de su sangre preciosa, que lo santificó y lo apartó para su servicio, para que él pueda hacer su voluntad por medio de usted, para obrar por medio de usted. Es tan sencillo, y para creerlo. 24. Ahora, nosotros también uniéramos manos con ese ministro diciendo, nosotros creemos estas cosas. Ahora, yo le pudiera decir a esta cierta persona, ¿cree usted que él es el mismo en toda manera, excepto la carne, el cuerpo de carne? Él diría, bueno, yo no creo que él todavía hace milagros. Entonces, él no es el mismo. Él tiene que ser el mismo. Él es tan salvador hoy día como él lo fue entonces. Él es tan sanador hoy día como él lo fue entonces. Pues el profeta dijo, mas él fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Tiempo pasado, ¿ve? Yo no creo que el hombre tiene algún poder mágico para sanar a la gente. Yo creo que el poder yace dentro del individuo por el que se ora. Es la fe de ellos en Cristo la que hace la sanidad. Ahora, la manera inicial y más misericordiosa de todas las maneras para ser sanado es oír predicado el evangelio y aceptarlo. Esa es la única manera que puede ser el evangelio de salvación, el evangelio de liberación, el evangelio completo. El evangelio completo para el hombre completo, para el hijo completo, para la hija completa. Todo el evangelio, todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, todo lo que él prometió es para toda persona que lo crea. Amén. El que quiera, venga. Metodistas, bautistas, pentecostales. 25. Bueno, pentecostés. Yo nunca he sido, yo era un ministro bautista, como ustedes saben. Yo soy tan bautista como siempre lo fui. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia
que metodistas, bautistas, católicos, cualquiera que lo quiera recibir, es bienvenido a venir y a recibirlo. Es una experiencia y ustedes no pueden organizar una experiencia. Es algo que Dios le ha hecho al ser humano, ¿ven? Y Él lo hará a cualquiera. No importa a qué iglesia pertenezcan ustedes. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos compañerismo y organizaciones. Eso está exactamente correcto, porque esos hermanos se congregan y hacen su organización, lo cual está exactamente correcto, seguro. Pero yo me refiero a nosotros. Usted no puede decir, usted tiene que venir a la iglesia pentecostal antes que reciba la experiencia. Usted puede recibirla allá en el campo, si usted la quiere, allá en el bosque, allá en la esquina de la calle, en donde sea, en cualquier iglesia que esté usted. Si usted todavía está hambriento y sediento por Cristo, Cristo está aquí para llenarlo con la plenitud de su poder, de su espíritu, ¿correcto? No importa en dónde esté usted o a qué iglesia pertenezca usted, es para usted. 26. Ahora, si Él es el mismo, Él no es solo la mitad el mismo o dos terceras partes el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, su palabra dice un poco y el mundo, lo cual la palabra griega allí es cosmos, la cual significa el sistema del mundo. No me verá más, pero vosotros me veréis, la iglesia, porque yo, y yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Ven para lo que fue su muerte, entierro y resurrección? Fue para limpiar y santificar una iglesia y apartarla y llenarla con su poder para continuar las mismas obras que Él hizo, haciéndolo a Él el mismo, ayer, hoy y por los siglos, para continuar adelante y adelante. 27. Ahora, de la única manera que alguna vez seremos capaces de sacar de este texto la cosa que queremos decir es darnos cuenta lo que Él era ayer. Entonces eso será lo que Él será hoy y lo que Él será para siempre. ¿Qué tipo de persona era Él? Mientras vemos el día acercándose, sencillamente me hace que me den escalofríos al mirar en las calles mientras paso por las ciudades y veo y leo los periódicos, y oigo las noticias y demás del pecado abundando. Y el día de la venida del Señor se está acercando más y más todo el tiempo, pero uno no puede hacer nada al respecto, porque Dios dijo que sería exactamente de esa manera. Yo puedo hablar en contra del mal, es nuestro deber hacer eso. Usted y yo debemos hablar en contra del mal, la maldad. Nunca seremos capaces de conquistarlo y pararlo. Es solo para aquellos quienes tienen el oído para oír, que lo oirán. Quien quiera que todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Mis ovejas oyen mi voz. 28. Ahora, entonces mientras vemos este día apareciendo y vemos a Dios enviando grandes avivamientos por todo el país, a ustedes bautistas, un Billy Graham, a ustedes metodistas, un Jack Schuller, a ustedes pentecostales, un Oral Robert. Bueno, mire lo que Dios lo ha hecho. Mire lo que Dios ha hecho. Grandes señales, prodigios y milagros han acontecido por todas las naciones, por donde quiera. Y la nación continuamente se está sumergiendo más en el pecado. ¿Creen ustedes que eso es la verdad? Bueno, está justamente delante de nuestros ojos. No hay manera de... Se está poniendo continuamente peor todo el tiempo. Me recuerda de una historietita
una cosita, mejor dicho, que sucedió en Louisville, Kentucky, hace como unos 6 meses. Hubo una señora que traía a su niñito y ella estaba en una de esas tiendas de 5 y 10 centavos, tiendas de baratillo, en Louisville, y ellos empezaron a fijarse en la hermanita. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Quisiéramos ver a Jesús. Clemens Fritz Orejón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 29 al 35. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 29. Ella estaba, cogía juguetitos, ustedes saben, y decía, mira cariño, mira cariño. Luego se ponía nerviosa y corría a otro mostrador y decía, mira cariño, mira cariño. Y el niñito solo mantenía su mirada fija, miraba fijamente. Luego ella se iba a otro mostrador y a otro mostrador, poniéndose más nerviosa todo el tiempo. Finalmente ella cogió una sonajita, ella la sonó y dijo, mira esto, amorcito, todo lo que debía atraer la atención de un niñito. Pero él solo se quedaba allí y miraba fijamente al espacio. Ella cayó sobre el mostrador y empezó a gritar. Ella dijo, oh, no, no puede ser. 30. Y la gente que estaba en la tienda fue hacia ella para darse cuenta de lo que estaba mal. Ella dijo, mi niñito. Hace como un año que empezó a solo mirar fijamente al espacio y dijo, yo he hecho todo, lo he llevado a donde el doctor y el doctor dijo que él pensaba que se había mejorado, pero no lo está. Y dijo, yo he hecho todo lo que puedo para atraer su atención con juguetitos que deberían atraer la atención de un niñito de su edad. Y dijo, esta carretita tirada de un caballo que tiene campanitas pequeñas en ella, al que el niñito, cerca del tiempo de la Navidad como este, debería escuchar estas campanitas en la nieve y demás. Y dijo, y él solo se queda allí y mira fijamente al espacio. Dijo, él no ha mejorado. Y su corazoncito de madre clamaba por su niñito, porque ella sabía que había algo mal mentalmente en su niñito. Yo pienso que eso se ve mucho en la iglesia hoy día. Dios le ha mostrado toda clase de dones y cosas que él podía mostrar delante de la iglesia. Ella solo se queda allí y mira fijamente al espacio. Bueno, esa fue una reunión muy buena. El hermano Robert tuvo una buena reunión. El hermano Billy Graham habla muy bien, pero ella no se mueve. Lo que necesitamos hoy día es un avivamiento conmovedor del alma, algo que cause reuniones de oración de toda una noche, hombres y mujeres enmendándose con Dios y ciudades volviéndose a Dios. Grandes señales y prodigios se seguirían acumulando. 31. Dios envía sus dones. Él los muestra delante de nuestros ojos. Y si nosotros los rechazamos, entonces, ¿qué puede Dios hacer al respecto? Si esa madre pensó eso tocante a su niñito, ¿qué piensa Dios esta noche tocante a su iglesia? Cuando hemos tenido tanto delante de nosotros, grandes hombres en el país, Tommy Osborne y el hermano Allen, y oh, cuántos grandes hombres han cruzado la nación de lugar a lugar. Toda clase de señales y prodigios se han demostrado justo en el tiempo del fin. Y aún así, la iglesia se queda allí ofuscada. Dice, eso estuvo muy bueno. Yo creo que quizás iré a la siguiente noche. Veré lo que acontecerá a la siguiente reunión. Esa no es la cosa que se debe hacer. Lo que necesitamos hacer cuando vemos a Dios que se está moviendo en nuestros medios es ponernos serios con Él, orar y clamar y hacer todo lo que sepamos hacer. Permitamos que el Evangelio en estos últimos días traiga nuestra atención. La Biblia prometió que este Evangelio llegaría a ser muy cada día. 32.
como en los días de Lutero. Él enseñó justificación. Se redujo a la minoría cuando él entró en la edad metodista wesleyana a través de la santificación. Luego, cuando ellos se establecieron para hacer una iglesia, y eso fue todo a lo que llegaron, Dios levantó a los pentecostales. Y ahora ha llegado al punto que los pentecostales están llegando a ser formales e indiferentes. Dios sigue adelante, eso es. Él no se detendrá en lo absoluto. Él sigue adelante. Los hijos de Israel siguieron la columna de fuego, y cada vez que ese fuego se detenía, ellos se detenían con ella. Y si ellos no avanzaban, eran dejados en el desierto. Ellos tenían que avanzar hacia donde se movía el fuego. De esa manera la iglesia de Dios siempre lo hace, avanza con el fuego. 33. Cuando Martín Lutero vio el fuego en la primera reformación, él salió de la iglesia católica y edificó su denominación bajo ella. El fuego avanzó hacia santificación. Él ya estaba organizado bajo eso y no pudo avanzar más adelante. Los metodistas lo tomaron. Ellos se organizaron bajo eso y ellos no pudieron avanzar más adelante. Vinieron los pentecostales y lo tomaron de ello. Ahora, si nosotros no vigilamos, el fuego avanzará otra vez hacia adelante. Quedémonos bajo el fuego. Adoremos allí bajo el fuego. Adoremos en el poder y el espíritu, creyendo la palabra de Dios, echando a un lado todo peso y todo pecado que nos asedia. ¿Y qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya está condenado. Solo hay dos pecados y uno, dos cosas en el mundo. Una es fe y la otra es incredulidad. Cometer adulterio, fumar, beber, eso no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Usted hace eso porque no es un creyente. Un creyente no hace esas cosas. O usted cree o no cree. 34. Hay tres clases de gente que generalmente asiste a las reuniones en donde quiera. Y esas son incrédulos, manufacturados y verdaderos creyentes. Y siempre hay esos grupos en donde quiera. Y ahora, lo que queremos hacer es ser verdaderos creyentes, rendir nuestro corazón a esta palabra y permitir que la palabra de Dios, sea la decisión final de todos nosotros. Ustedes están obligados a venir, ustedes están obligados a venir como ministro. Si ustedes alguna vez ven algo que está sucediendo en una reunión que no concuerda exactamente con la escritura, entonces ustedes están obligados a venir y decírmelo. Seguro que ustedes lo deben hacer. Yo creo que Dios hace cosas que no están escritas en la Biblia. Yo creo eso. Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él desea hacer. Pero mientras yo sepa que está allí mismo dentro de esa cubierta y sepa que Dios hizo una promesa, yo me siento seguro con eso. Mientras yo pueda tener eso, yo estaré satisfecho con lo que cualquier otra cosa que nada más que satisfará como eso. Tanto como poder quedarme allí con eso. 35. Ahora, la única manera de darse cuenta de lo que Jesús es hoy día es ir al pasado y encontrar lo que él era ayer. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es eso lógico? ¿Es eso razonable? Bueno, ahora regresemos entonces al pasado. Yo estaba leyendo aquí hace unos cuantos momentos en San Juan el capítulo 12. Creo que era, sí señor, el capítulo 12 y el versículo 20 y 21. Ahora, regresemos al principio del libro de San Juan. Yo quiero que ustedes estudien conmigo durante la semana para así no quedarnos mucho tiempo. Me imagino que ustedes oyeron eso sonar ahorita. Fue mi reloj. Yo tengo un reloj alarma de Suiza. Y yo pongo esa alarma y me avisa cuando ya he dicho lo suficiente. Pero todavía no he empezado. Así que tuve que apagarla. Y así que Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Quisiéramos ver a Jesús. Clamans Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 36 al 42.
Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 60-0708. Del año 60-0708, párrafo 36. Ahora, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Abramos en el primer capítulo en San Juan y démonos cuenta, si ustedes leyeran un libro y dijeran, María y Juan vivieron siempre felices. ¿Quiénes son María y Juan? Ustedes nunca lo sabrán hasta que regresen al principio del libro y lean todo el libro. Y si la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, la única manera que alguna vez sabremos lo que Él era, lo que Él debería hacer hoy, y es regresar para ver lo que Él hará, era ayer. Eso es correcto eso. Ahora, démonos cuenta. Tomemos a San Juan el capítulo 1. Solo ciertamente algunas escrituras. Yo quiero que ustedes las lean. Yo voy a pasar por unos cuantos capítulos en esta noche. Mañana en la noche tomaré algunas más. Y así sucesivamente mientras avanzamos de la manera que guíe el Espíritu Santo. Pero démonos cuenta lo que Él era ayer. Entonces, si podemos ver exactamente lo que Él era ayer y lo que vemos a Él venir y vemos a Él venir en nuestros medios y hacer la misma cosa hoy, toda persona enferma aquí debería levantarse y dar gracias a Dios y salir diciendo, todo terminó. Párrafo 37. Ahora recuerden, antes que entremos en ello, la sanidad divina no son algunas palabras mágicas que alguien las habla sobre ustedes. La sanidad divina, toda persona enferma aquí ya está sanada ante los ojos de Dios. El herido fue por nuestras rebeliones. Usted dice, hermano Urano, ¿qué quiere decir usted con eso? Muy bien, si yo dijera, ¿cuántos fueron salvos hace 20 años? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos fueron salvos hace 2 años? Muchas manos se levantarían. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes fueron salvos hace 1900 años, cuando Jesús murió por ustedes en el Calvario. Ustedes solo lo aceptaron hace 20 años. O hace 2 años, ¿ven? Esa es su salvación. El plan se ha consumado. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Todo el plan de la redención del hombre fue consumado. Y toda bendición que él necesitaba en la jornada de la vida fue consumada en la cruz. Pues allí el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Creen ustedes eso? Entre corchetes, la congregación dice amén. Ahora, ahí lo tenemos, párrafo 38. Ahora, regresemos entonces para captar lo que él era. Ahora, nos damos cuenta que en San Juan, el primer capítulo que hubo un hombre cuyo nombre era Andrés, entre paréntesis, sabemos, tocante a su nacimiento y tocante a su predicación yéndose al desierto para ser tentado del diablo. Y luego, después de 40 días, él regresó. Y allí hubo un hombre llamado Andrés, que fue y halló a su hermano Pedro y trajo a Simón Pedro, entre paréntesis, cuyo nombre no era ese en ese momento. Su nombre era Simón, pero no Pedro. Pedro significa una piedrecita. Así que él lo trajo a la presencia del Señor Jesús. Su ministro estaba principiando ahora. En San Juan, en el primer capítulo, él lo trajo a él, al Señor Jesús. Y tan pronto como Jesús lo miró, él dijo, tu nombre es Simón y tu padre, tú eres el hijo de Jonás. Es correcto eso. Tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Ese pescador de vulgo que la escritura dice que él era del vulgo y sin letras. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que el primer papa
de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, era del vulgo y sin letras. La Biblia lo dice, él era del vulgo y sin letras, San Juan 4. Y él quizás dice, quise decir Hechos, el capítulo 4, perdónenme. Y él era del vulgo y sin letras, pero ellos tuvieron que reconocer que él había estado con Jesús. Párrafo 39. Y tan pronto como él dijo eso, rápidamente él reconoció que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoció él? ¿Por qué? Entre paréntesis, si hay gente aquí, hay gente judía aquí, ustedes lo sabrán, cualquier lector de la Biblia lo sabrá, que los judíos estaban esperando que viniera un Mesías. ¿Es correcto eso? Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como a mí. ¿Es correcto eso? Y ellos sabían que ese Mesías sería un Dios profeta. ¿Qué diría la, daría la señal de un profeta? Como él lo era Moisés, porque ese era el profeta que ellos estaban esperando. Y cuando él le dijo a Simón, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás, rápidamente él reconoció que ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Párrafo 40. Nos damos cuenta que unos cuantos días después de eso, hubo un hombre llamado Felipe, y él estaba muy entusiasmado. Él realmente entró en contacto con Cristo. Y yo creo, sin una sombra de duda, que una vez que un hombre entra en contacto con Cristo, él ya nunca más puede ser el mismo mientras viva. Hay algo tocante a él que es diferente a cualquier otro hombre o cualquier otra persona. Encuéntrese una vez con él y usted sabrá que nunca, amén, se ha encontrado antes con alguien como ese. Con razón ellos se han asombrado, se asombraron y dijeron, bueno, nunca han hablado hombre como este hombre. Una vez que le oye a él hablar, esa vocecita apacible en su corazón, eso atrajo al profeta. Ni siquiera el fuego, ni el trueno, ni todo lo demás lo atrajo a él, sino esa vocecita, aleluya. Él veló su rostro y se dirigió a la entrada de la cueva. Oh, eso de encontrarse una vez con Cristo. Luego nos damos cuenta, fíjense, cuando Felipe entró en contacto con el Señor Jesús, él se preocupó por todos sus amigos. Hay algo tocante a él. En el momento que usted entra en contacto con él, él lo cambia tanto a usted, al grado que quiere que todos los demás tengan ese maravilloso compañerismo. Amén. Hay algo tocante a ello. Oh, eso atrae y hace a su corazón anhelar. Lo llevará a usted a las regiones heladas del norte y a las junglas tropicales del sur, su medio de, en medio de toda clase de adoración al diablo y todo lo demás, para arrebatar a un alma de las manos del enemigo. Una vez que usted ha encontrado esa joya preciosa, el Señor Jesucristo. Párrafo 41. Rápidamente, sabiendo que él tenía un amigo que pertenecía a la iglesia ortodoxa, y salió para encontrarlo. Ahora, si ustedes fueran a Palestina, se darían cuenta que se toma todo un día, entre paréntesis, como unas 15 millas, 24 kilómetros, de camino rodeando las montañas y demás, para llegar a donde Felipe fue a buscar a Natanael. Y me puedo imaginar, tomemos un viajecito y escuchémosle un momento. Lo puedo ver ir a la puerta de Natanael y tocar en la puerta, y su esposa ir a la puerta. Él dijo, hola, ¿cómo estás tú? Dijo, ¿dónde está el hermano Natanael? Hola, hermano Felipe, estamos tan contentos de verlo. Creo que él está en la huerta. Él está ya inspeccionando su huerta de olivos. Él fue por toda la huerta y él halló debajo de una higuera allá a un hombre arrodillado, orando. Por supuesto, él siendo un caballero cristiano, él se mantuvo quieto hasta que él terminó de orar. Quiero que ustedes se fijen.
Él nunca se levantó de un salto y estrechó su mano y le preguntó tocante a cómo iba todo. Cuando un hombre se encuentra con Jesús, su corazón está en fuego. Él no tiene tiempo para nada más que Jesús. Eso es todo. Él sencillamente tiene que decirle a alguien al respecto. Párrafo 42 para terminar. Fíjense que rápidamente él dijo, ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. No, ¿cómo estás? Ni cómo te ha ido. ¿Están las higueras produciendo bien este año? No, no, señor. El mensaje era urgente. Y si era urgente en aquel entonces, ¿qué de hoy? Si era urgente en aquel entonces, cuando todavía teníamos 2000 años para que se predicase el Evangelio, y este es el tiempo del fin. ¿Cuánto mucho más es urgente hoy en día? Hay muchos asuntos sociales, muchas fiestas, muchas otras cosas aparte del verdadero mensaje del Señor Jesús. Directo al grano, ven y ve lo que encontré. Ven, recibe esta experiencia del precioso Espíritu Santo que ha venido a mi vida, que me ha cambiado, que me ha convertido de lo que yo era a lo que yo soy ahora. ¡Oh, cuán agradecidos estamos por esto! Párrafo 43. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Continuamos. Párrafo 43 dice, él halló a Natanael debajo de ese árbol. Y él dijo, ven y ve a quién allí, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bueno, me puedo imaginar ese gran creyente ortodoxo levantándose, sacudiéndose el polvo de su vestido palestino. Él dijo, mira, Felipe, yo te conozco como un hombre bueno y sensato. ¿Y qué es esto que tú me estás diciendo? Ven y ve a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret pudiera salir algo de bueno? Bueno, yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que yo alguna vez oía en mi vida. Él dijo, ven y ve. Esa es la idea. No se sienta en casa y critique. Venga y vea por sí mismo. Escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Ahora, él dijo, ven y ve. Párrafo 44. Me puedo imaginar mientras ellos van por el camino hacia allá. Bueno, él estaba dispuesto a ir. Oh, yo lo puedo oír diciéndole tocante a haber visto al Espíritu Santo venir sobre el Señor Jesús al bautizarse y de cómo él se fue al desierto. Bueno, él dijo, cuando empezó a descender, solo era esa columna de fuego que iba siguiendo a los hijos de Israel mientras veníamos a esta tierra. Y entonces cuando se acercó más, parecía una paloma. Luego, lo siguiente, ella estaba en tres símbolos diferentes. Luego cayó sobre él y una voz habló diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. 45. Luego, lo bueno, lo puedo oír a él decir, ¿recuerdas aquel pescador al que nosotros le fuimos a comprar esos pescados aquella vez? Y que él era tan ignorante que no podía firmar su nombre en el recibo cuando tú querías un recibo. Sí, lo recuerdo. Bueno, justamente ayer, antes que yo partiera, estaba... Él vino delante del Señor Jesús. Su hermano fue y lo trajo. Y así que él lo trajo allí. Y cuando él vio a Pedro, o mejor dicho, a Simón, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Oh, no me sorprendería, Natanael, que cuando tú fueras delante de él, que él te dijera, tu nombre es Natanael. Ah, mira, espera un momento. Felipe, te estás metiendo muy adentro en eso. Él nunca leerá mi mente. Yo soy uno de esos hombres de mente fuerte. Tú lo sabes. Él nunca leerá mi mente. Yo nunca creeré eso. 46. Bueno, él se acerca hasta que llega a la presencia del Señor Jesús. Sin duda que tan pronto como él oyó hablar, ese hombre habló directamente que cualquier otro hombre que él alguna vez había oído. Él habló con autoridad, él sabía de lo que estaba hablando. Así que él estaba sentado, parado, hablando en la línea de oración o en cualquier posición en lo que él estaba cuando Felipe y Natanael llegaron.
Jesús volvió sus ojos y miró hacia la congregación o a la fila o lo que fuera y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Bueno, algún crítico pudiera haber dicho, seguro que él sabía que él era un israelita, él estaba en Palestina. Había allí griegos, había allí árabes, todos ellos vestían con el vestuario oriental. No era de la manera que él estaba vestido, no era un color bronceado. Eso no hubiera hecho ninguna diferencia. Pero Jesús sabía que él era un creyente ortodoxo. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. 47. Ahora, Felipe, Natanael era un erudito bien instruido. Así que él dijo, Rabí, lo cual significa maestro, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabías que yo era un hombre sin engaño? Y yo diría hoy un hombre honesto y dueño. Y bueno, ¿cómo lo sabías? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ese era Jesús de ayer. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese es Jesús hoy. ¿Saben ustedes lo que Felipe dijo cuando él, mejor dicho, Natanael dijo cuando él hizo eso? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, porque yo te he dicho esto, ¿tú crees? Entonces cosas mayores que estas verás. ¿Lo captan? Ahí está, ven, él lo creyó porque él sabía que el Mesías sería un Dios profeta. Un hombre que se pararía y profetizaría y podía predecir, prever y predecir también, él sería Emmanuel. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él lo creyó y él, su nombre es inmortal entre los hombres en esta noche. Y su alma es inmortal con Dios. Él vivirá para siempre porque él lo reconoció al principio y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. 48. Amén, mis amados hermanos, esta no más. Casi me paso. Continuamos con la lectura. Quisiéramos ver a Jesús, Klamath Fields, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 48 al 52. Amén. Mensaje, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 48. Ahora, por supuesto, había de aquellos que estaban parados allí que no creían eso. Había muchos de los sacerdotes parados allí, hombres grandes, hombres religiosos, hombres buenos parados allí. Y ellos tenían que dar respuesta a la congregación de ellos. Ellos sabían que la cosa estaba siendo hecha y ese era un milagro más grande que sanar a los enfermos. Porque pudiera ser que el enfermo se pudiera levantar, pero eso no podía ser así. Tenía que ser algún poder sobrenatural. Así que, en lugar de tratar de explicarlo, ¿saben ustedes lo que hicieron ellos? Ellos sencillamente lo clasificaron como el diablo. Y ellos dijeron, él es Belcebú, el príncipe de los demonios. Él hace estas señales por medio de eso. Belcebú, un adivinador. Y cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. Ese es el diablo y las obras del diablo. Muy bien. 49. Así que él dijo, él es un diablo. Jesús volteó y dijo, ustedes dicen eso en contra de mí, el Hijo del Hombre. Y yo los perdono por eso. Pero en otras palabras de esta manera, viene el día cuando vendrá el Espíritu Santo y Él hará la misma cosa. Y cualquiera que dijere una sola palabra contra Él, nunca le será perdonado en este siglo ni en el venidero. ¿Ven? Era nuevo para ellos en ese entonces. Ahora, Cristo ha muerto. Ahora, el Espíritu Santo está aquí. Luego, lean el siguiente versículo. Porque ellos llaman al Espíritu de Dios un espíritu inmundo. Llamaron al Espíritu de Dios, quien sabía esas cosas y estaba revelando los secretos del corazón, como el Dios profeta lo debía hacer. Ellos dijeron,
Él es una persona endemoniada. Es un espíritu malo en él. Alguna clase de Belcebú, un demonio, está en él, que está adivinando los pensamientos de las mentes de esas personas. Eso es lo que está haciendo eso. Párrafo 50. Oh, qué pecado tan horrible es la incredulidad. Bueno, esa gente no había nada en contra de sus vidas. Ellos eran santos, justos, sacerdotes en el linaje de sacerdotes. Ellos tenían que ser levitas. Tenían que ser nacidos de un cierto, el padre de ellos, el abuelo de ellos y el tatarabuelo de ellos, y mucho más atrás que eso, tenían que ser sacerdotes. Ellos sabían su ley, sabían la palabra, exactamente letra por letra. Vivían por ella día y noche desde la niñez en adelante. Ninguno les podía señalar sus vidas con el dedo. Y sin embargo, Jesús dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ellos no creyeron cuando vieron la obra de Dios desplegándose. Él los condenó porque ellos no creyeron. La peor cosa que hay es descreer a Dios. Ese es el único pecado que hay, incredulidad, descreerlo. 51. Ahora, nos damos cuenta, vayamos con ellos un poquito más adelante. Vayamos ahora, eso es Hechos, o mejor dicho, San Juan el primer y segundo capítulo. Vayamos a San Juan el capítulo 4. Ahora, en ese entonces había tres clases de gente en el mundo. Hay tres clases de gente, tres generaciones de gente, o tres clases de gente, mejor dicho, en el mundo hoy día. Y esos eran los provinieron de los tres hijos de Noé. Si creemos la Biblia, todo el mundo, las generaciones, toda la gente en el mundo, provino de esos tres hijos, Can, Sem y Jafet. Esos tres hijos, judíos, gentiles y samaritanos. Ahora, los samaritanos también estaban esperando un Mesías. Y cuando viene el Mesías, Él viene a aquellos que lo están esperando. ¿Creen ustedes eso? Yo creo que cuando Él venga por su iglesia, Él vendrá a la iglesia que está esperando que Él venga. Amén. Ahora, no permitan que sea como aquella venida. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero en aquel entonces, Él mismo se dio a conocer a los judíos al hacer esta cierta señal, por la cual ellos sabían que Él era el Mesías. 52. Ahora, Él tenía necesidad de pasar por Samaria. Samaria era el, ustedes saben, ustedes ministros y lectores de la Biblia, cómo surgió la raza samaritana. Ahora, nosotros nos damos cuenta que ellos también estaban esperando un Mesías. Y Jesús llegó al pozo allí, en Sicar, como a mediodía. Y Él envió a sus discípulos a traer comida. Y allí estaba una mujer. Pensemos que ella era una mujer de mala fama y ella estaba viviendo con su sexto marido y llegó al pozo para sacar agua. Sin duda el pastor de ustedes les ha predicado sobre ello muchas veces, pero yo estoy tratando de decir lo que Él era ayer para que ustedes puedan ver lo que Él será hoy. Ahora, Él mismo se dio a conocer a los judíos. Hay muchos otros lugares a los que llegaremos después, pero solo para tocar el punto y llamar la fila de oración en unos cuantos minutos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos. Quisiéramos ver a Jesús. Clama Welch, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Hermana Edi, por favor, en los párrafos 53 al 57. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 53. Ahora, Él va a esa mujer, mejor dicho, esa mujer va a sacar agua, quise decir. Y era como a mediodía. Y yo la puedo ver venir con su cabello colgándole, sin peinar. Y ella tenía el cántaro sobre su hombro, como las mujeres orientales generalmente lo cargan. Ellas pueden poner 5 galones, 22.73 litros.
de agua encima de su cabeza, 5 galones sobre su cadera y 5 galones aquí, y caminar hablando una con la otra y nunca derramar una sola gota, perfectamente balanceados. Y esa mujer quizás traía ese cántaro. Veamos, ella pudiera haber estado, pues ella no había estado en casa toda la noche y acababa de llegar. Y quizás era la razón que ella estaba o se había quedado dormida. Pudiera haber sido porque ella no podía venir al pozo con las mujeres decentes. Había una gran segregación sobre ese respecto en aquellos días. Una mujer inmunda que no se podía mezclar con las mujeres limpias. 54. Así que, de todas maneras, ella estaba en el pozo. Y Jesús es una vista panorámica. El pozo allá en Sicar es algo así. Las vides crecidas sobre el muro. Y el pozo de la ciudad allí en donde la gente venía a sacar su agua. Yo puedo ver a la mujer venir, tomar el cántaro de las 2 grandes agarraderas y poner los ganchos en ellas y bajarlo por medio de la olea para sacar agua. Y ella oyó una voz que dijo, mujer, dame de beber. Ella volteó y vio un hombre judío de mediana edad, sentado, reclinado sobre el pozo. Quizás él se miraba un poco más viejo de lo que él realmente estaba. Yo creo que cuando él tenía como unos 30, ellos le dijeron que él se miraba como de 50. Ellos dijeron, tú eres un hombre que aún no tienes más de 50 años de edad y tú dices que has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham, pues yo soy. Así que ellos, pero él se miraba de 50 cuando únicamente tenía 30. Y así que él se pudiera haber mirado un poco avejentado, sentado allí. Quizás había un poco de cabello cano en su cabello o en su barba. Debido a la gran carga, los pecados del mundo estaban colocados sobre sus hombros y allí estaba él sentado. 55. Ella vio a ese judío y ellos tenían una segregación en esos días, igual a la que solían tener el norte y el sur, entre la gente blanca y la negra. Bien. Entonces ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a una mujer samaritana una cosa como esa. Dijo, nosotros no tenemos tratos unos con los otros. Escuchen a la voz responder, mujer, si conocieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que tú no vendrías aquí a sacarla. Y ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. 56. La conversación continuó tocante a adorar en este monte y en Jerusalén y demás. Después de un rato, Jesús parado allí, él tenía necesidad de pasar por allí. El Padre lo envió allí y entonces él no sabía lo que sucedería. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba tratando de encontrar cuál era el problema de la mujer. Cuando él encontró el problema de ella, ¿cuántos saben cuál era? Seguro, ella estaba viviendo en pecado. Y él, ¿qué dijo él? Ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque tú has tenido 5 maridos. Y por lo tanto, con el que tú estás viviendo ahora, no es tu marido. Ahora, dijo ella, ese hombre es Belcebú. No, señor. Dijo ella, él debe tener un caso horrible de telepatía mental. No, señor. Ella sabía más tocante a Dios que la mitad de los ministros hoy en día. Correcto. 57. Ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Me parece que tú eres profeta. Nosotros, los samaritanos, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Qué lástima que nosotros no sabemos la misma cosa. ¿No es así? Correcto. Ella dijo, nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando ese Mesías venga, él será un Dios profeta. Él nos declarará estas cosas. Ella fue enseñada, aún en sus pecados,
Ella sabía qué esperar cuando ella lo viera. Y ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y yo sé que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella dejó su cántaro y entró corriendo a la ciudad. Escúchenme, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el mero Mesías? La Biblia dice que los hombres de esa ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Oh, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermana Ari, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Quisiéramos ver a Jesús. Klamath Falls, Oregon, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Continuamos con la hermana Margarita, por favor, 58 al 62. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Del año 60-07-08. Del párrafo 58. Ese era Jesús ayer. Esa era la manera que Jesús mismo se dio a conocer. Él en ninguna ocasión se presentó él mismo entre los gentiles de esa manera. ¿Por qué? Los gentiles no lo estaban esperando a él. Los gentiles, nosotros traíamos un garrote en nuestro hombro, sirviendo ídolos en aquellos días. Pero los judíos estaban esperando un Mesías y los samaritanos estaban esperando un Mesías. Pero nosotros hemos tenido 2000 años de iglesia. Estamos esperando un Mesías en los últimos días. ¿Sabían ustedes que él prometió que él haría la misma cosa? Llegaremos a eso después en la semana. Yo les citaré una en estos momentos. Jesús dijo allí, entre paréntesis, antes que terminemos, Jesús dijo allí en las Escrituras, cuando él estaba hablando tocante a la venida de él, su segunda venida, entre paréntesis, el mar rugiendo, las olas y cosas así sucediendo, señales poderosas sucediendo. Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 59. Se fijaron que cuando él dijo en los días de Noé, él dijo lo que ellos estaban haciendo para que la mente espiritual fuera capaz de captarlo. Él lo ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos. Entren en su vista espiritual ahorita. Entren en su entendimiento espiritual. Él dijo, como fue en los días de Noé. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense, siempre hemos tenido tres clases de gente, tres razas de gente, tres diferentes tipos de gente. Miren, allí había un pecador sodomita que no lo recibía. Allí había un Lot, el miembro tibio de iglesia, predicando allá en Sodoma. Y allí había un Abraham, el llamado a salir fuera y elegido. Me siento religioso en estos momentos. Todos los llamados a salir fuera, la gente separada. Iglesia significa separados, llamados a salir fuera del mundo. Párrafo 60. Allí estaba Abraham, el llamado a salir fuera, teniendo una vida algo difícil, perseguido, y se burlaban de él, sentado allá en el desierto, en la tierra árida, y en la sombra de la encina. Pero cuando vino la hora del mensaje, él miró hacia arriba en el calor del día y él vio a tres hombres viniendo con su ropa toda empolvada. Y Abraham miró otra vez. Él supo que había algo al respecto. Un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, conoce el Espíritu de Dios cuando viene. Sí, Señor, mis ovejas conocen mi voz. Abraham miró rápidamente. Él salió a donde ellos estaban y dijo,
Vengan, vengan, siéntense bajo el encino un ratito y descansen. Y te traeré una poca de agua para lavarte tus pies y te daré un bocado de pan y después continúa tu camino. Párrafo 61. Bueno, ellos vinieron y se sentaron. Extranjeros, procedentes de una tierra extraña, seguro, de mucho, muy lejos, y se sentaron bajo la encina. Él entró sigilosamente a la tienda. Interrumpamos su conversación. Sara, cariño, tan cierto como estoy parado aquí, ahí está parado él afuera. Ve rápido y empieza y prepara esta harina, ciérnala muy bien y prende el fuego y allí en el rescoldo quiero que cocines algunos panes. Él salió corriendo y fue a escoger y tomó el becerrito más gordo que pudo encontrar. Lo mató y lo preparó y salió y les dio de comer carne y leche y pan. Y puedo ver al anciano Abraham con la rama para las moscas. Ustedes saben, por así decirlo, espantando las moscas. ¿Cuántos en Kentucky están aquí y saben lo que es una rama para las moscas? No, estoy muy lejos de casa. No estoy muy lejos de casa. Sí, señor. Bueno, yo me paré muchas veces al lado de la mesa con un... Mi mamá solía hacer una cosa de papel, de un palo. Cuando yo no podía conseguir una rama verde, ustedes saben, y espantaba las moscas cuando no teníamos tela de alambre en la pequeña puerta de la cabaña y ni piso en ella, y solo había una pequeña cama en el rincón hecha de hojas secas de maíz. Y bueno, seguro que sí, hojas de maíz. Yo vi a mi papá con una brocha para afeitar de hojas de maíz, hecha de esa manera. Cogía esas hojas de maíz para hacer una brocha para afeitar. Vivíamos en escasez. Párrafo 62 para terminar. Y allá, en aquellos días, yo puedo ver a Abraham parado allí, observando. Ustedes saben, porque había algo. Y las mujeres no eran tan descaradas como lo son hoy en día. Ellas se quedaban atrás en aquellos días y se encargaban de sus negocios. Así que ella estaba atrás en la tienda. Hoy ella tiene que dirigir los negocios de su esposo y todo lo demás de los negocios y todo lo demás. Pero yo no les estoy diciendo a ustedes, hermanas, yo no les estoy diciendo eso a ustedes, hermanas. Por supuesto, todas ustedes no hacen eso. Pero yo estoy hablando tocante a las mujeres del mundo. Así que Sara, ella se quedó atrás en las tiendas en donde ella pertenecía. Abraham dijo, empezó a fijarse que uno de ellos empezó a mirar hacia Sodoma. Él sabía que algo iba a acontecer. Dos de ellos se levantaron entre corchetes, por si se graban en la cinta. Esos dos para llevar un mensaje, un moderno Billy Graham, si acaso él lo es, para predicar arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre sin milagros, únicamente cegando a la gente. Y la predicación del evangelio ciega al incrédulo. Eso es exactamente correcto. Oh, tremendo. Allí estaban predicando, fueron a la iglesia. ¿A dónde? A Lot. Y con Lot trataron de traer convicción a ese. Bueno, aún al cegarlos, ellos todavía palparon en la noche para encontrarlos, para encontrar a esos hombres. Ellos estaban absolutamente contaminados, si acaso lo estaban. Párrafo 63. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Voy a continuar y concluir con el compañerismo en los párrafos 63. Dice así, ahora observen a este que se quedó allá. Ahora, ese es el mensaje. La iglesia nominal hoy en día ha tenido su mensaje por medio de los Billy Graham y los grandes hombres de esa denominación. Ellos han tenido su mensaje de salir fuera de Babilonia.
Pero ellos no lo escucharán, como no lo escucharon allá en el pasado, en aquel día. Pero ahora esperen, hubo un ángel que se quedó allá. Uno de ellos se quedó allá. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Uno de ellos se quedó allá con Abraham, la iglesia elegida. Veamos lo que él hizo. Él nunca llamó para arrepentimiento. Veamos lo que él hizo. Jesús dijo que la misma cosa se volvería a repetir. Y yo quiero que ustedes se fijen que después que este ángel hizo lo que hizo y desapareció de la vista de Abraham, carne, mostrando previamente lo que él haría en la carne de su iglesia en los últimos días, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios viviendo en la carne de su iglesia, haciendo que lo que él hizo allá, lo que él hizo cuando él vino a la tierra, obsérvenlo a él. ¿Qué hizo él? 64. Él se sentó allí mirando a Abraham. La Biblia dice que su espalda estaba hacia la tienda. Él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Lo han leído ustedes alguna vez? La congregación dice, amén. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía él que él estaba casado? ¿Y cómo sabía él que tenía esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? ¿Qué clase de telepatía era esa? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y entonces el ángel dijo, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. ¿Cómo sabemos el día 28? Dijo, yo y Sara era una mujer anciana. Dijo, te voy a visitar según el tiempo de la vida y tú vas a tener ese hijo por medio de Sara, el que yo te dije que tú ibas a tener. Yo voy a cumplir mi promesa. Y Sara en la tienda detrás de él se rió entre sí. Es correcto eso. Y el ángel, mirando a esta dirección, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? 65. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Él vendrá a la iglesia gentil. Los gentiles nunca la tuvieron en ninguna otra edad hasta esta edad. Aquí está hoy. ¿Qué es? Jesucristo el mismo hoy, de ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo, el mismo Señor Jesús, con las mismas señales, el mismo Espíritu Santo viviendo en la iglesia hoy en día, haciendo las mismísimas cosas que Él hizo. Jesús dijo en San Juan, el capítulo 14, creo que es como el versículo 18. El hermano Branham quiso decir 12. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. 66. Ahora, veamos lo que él era ayer. Eso es lo que él era. Ellos le creyeron a él porque él era el Mesías, probando ser el Mesías. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él tendrá que hacer lo mismo al terminar esta edad de los gentiles. Así que él lo hizo al terminar la edad de los judíos y samaritanos. Si él no lo hace, entonces él hizo algo para ellos que él no hizo para nosotros. Entonces él no sería justo. Él es infinito. Él no puede cambiar sus planes. Y Dios nos permite entrar en su presencia, esta edad gentil, sin hacer y mostrarnos lo mismo que él hizo a ellos allá en el pasado. Entonces él hizo algo para ellos que no hizo para nosotros. Pero él no nos ha dejado sin hacerlo. Estamos aquí en la hora hoy. Cuando Jesucristo vive, Él ha resucitado de entre los muertos. Él no está muerto, Él está viviendo para ejecutar y hacer lo mismo que Él hizo ayer en su iglesia, que se rendirá y permitirá que el Espíritu Santo se mueva. 67. Ustedes, gente pentecostal, muchos de ustedes con el bautismo del Espíritu Santo, al hablar en lenguas, han dado mensajes y todas esas cosas. Eso es exactamente lo que la Biblia enseña. Eso es exactamente correcto. Ustedes profetizaron y demás. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? Cuando vemos que esto ha empezado a moverse ahora, estamos asentados en eso. Dios sube a su iglesia un poquito más alto, un poquito más alto, igual que una pirámide hasta que llega arriba, finalmente a la cúspide. ¿Se fijaron ustedes? La pirámide fue rechazada. La piedra principal que iba arriba de la pirámide, si ustedes alguna vez han estado en Egipto, nunca la coronó. ¿Por qué? La piedra principal fue rechazada. ¿Y qué es esa piedra?
Cada piedra, a medida que llegaba a la cúspide, tenía que ser cortada exactamente correcta para que se asentara la piedra principal. Ahora, la iglesia subiendo desde Lutero, Wesley y los pentecostales tendrá que moldearse a tal grado que la piedra principal, Cristo Jesús y la iglesia se asienten juntos, aleluya, para coronar a toda la iglesia junto para la resurrección de todo mortal que murió creyendo en su nombre, amén. Yo creo que estamos aquí hoy, que Jesucristo todavía permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No creen ustedes? La congregación dice, amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio del culto y desde aquí, Quito, Ecuador, hemos hecho esta transmisión. Si ha habido fallitas, nos van a disculpar. Allá en Milagro había un corte de luz y por eso se cortó. Bueno, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, entrar en tu presencia, en este compañerismo tan glorioso que tú nos estás hablando, Señor, a través de la prédica, nuestro profeta gentil, mensajero, el séptimo ángel, oh Padre. Y el entrar en tu presencia, estamos en tu compañerismo contigo, Padre amado, muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana, continuaremos con nuestro compañerismo, con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Y no estamos lecturando estos folletos, estos mensajes que han salido de un doctor en divinidad, un teólogo, un de los más hombres eruditos en ciencia, en tecnología. No, Padre, estaba grabado ahí y oculto para sabios entendidos. Pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17. Tan práctico y como tú lo sabes hacer, tus planes, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre. ¿Y cuál es la razón que nos llama ese abismo a otro abismo? Es porque hay una promesa por delante, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Ese es el día de hoy, oh Padre. Esa es nuestra promesa, oh Padre amado. Entonces, Apocalipsis 10, 8 al 11 dice que debemos comernos del libro. Debemos comernos del libro, Señor. Profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, oh Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Talón. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hermano José, hermano Alfonso, hermana Reina. Jesús le era necesario pasar por Samaria, aquella bella alma que anhelaba ver a el Mesías, deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios.
Sí.